Bueno, Gustavo, buenas tardes. ¿Todo bien? Digo, por la demora. No, no, sí, bien, bien, bien. Perdón por la demora, No, no, perdón. quizás le había sucedido algo. No, 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 perdón, perdón por la No hay demora. problema, no hay drama. Bueno, un partido que se abrió con un penal, lo estaban buscando por todos lados, y más allá de lo que puede pensar y hablar y analizar del partido, destacar la actuación de un equipo que venía de pocos días de descanso, ¿no? Buenas tardes. Sí, ese es un punto muy importante, ¿no? Con la rapidez que hoy teníamos el partido, también por el exigente rival que nos tocaba jugar, era un partido caliente, se jugaban puntos importantes y el equipo volvió a responder, ¿no? Volvió a responder, muy bien, yo creo que vivimos hoy una unión con muchísima madurez, sabiendo llevar el ritmo del partido, sabiendo jugar el partido. Por muchos tramos del partido, yo creo que tuvimos la iniciativa y la llevamos, el peso del partido de una gran manera, sobre todo en el primer tiempo, o hasta que hicimos el gol. Se vio un equipo con variantes, con paciencia, buscando por fuera, por dentro, en las espaldas, contraatacando, tirando de afuera del área. El equipo lo intentó prácticamente por todos lados y yo creo que en definitiva, más allá de que puede que hicimos el gol, Newell pone dos puntas y bueno, a base de balones aéreos, en largo, segundas pelotas o pelotas a las espaldas, obviamente que tiene muy buenos futbolistas y son complicados. Y te hacen sentir incómodos por momentos, sobre todo después que hicimos el primer gol, perdón, después que hicimos el gol, pero yo creo que hoy Unión no deja de ser un justo ganador del partido, ¿no? Gustavo, la consulta es porque hoy se cumplen 8 días y tuvieron tres partidos, el de Patronato, el de hoy por la Copa de la Liga y el de la exigencia especial que te presenta un partido por la Copa Sudamericana. ¿Qué evaluación haces del plantel, del rendimiento del equipo de estos tres partidos, atendiendo también todo lo que se viene, que van a tener poco descanso y la misma o mayor exigencia? Están todos preparados, ya saben, están entrenando bien, tengo un grupo maravilloso, hay una sana competencia interna y están todos preparados, de eso yo no tengo ninguna duda. Ya veremos, obviamente que hay jugadores un poco cansados, que hay que recuperarlos rápido, pero ya analizaremos y ya tomaremos decisiones con el equipo que va a ingresar en Bolivia. Gustavo, buenas tardes. De este lado prácticamente estábamos convencidos que iba a haber un alternativo y no lo hubo, pusiste todo lo que tenías, salvo bueno, la expulsión de Manuel Brites y algún cambio táctico. Te quería preguntar si está dentro de posibilidad de explicarme los por qué hoy volviste a repetir, si tiene que ver algo que pasó, si ya lo tenías pensado una vez que arrancó todo este periplo de partidos. No, primero en el diálogo con los futbolistas, ¿no? En la recuperación, que hicimos una recuperación buena, rápida. Ya cuando terminó el partido de Junior, bueno, nos fuimos a concentrar, a hacer toda la recuperación lo mejor posible, que era una noche importante estar tranquilos. Y después que el partido Junior me había dejado muy buenas sensaciones, ¿no? Muy buenas sensaciones. Yo creo que lo dije el partido pasado, que el equipo va dando pasos al frente. Nosotros éramos un equipo, la característica de nuestro equipo se notaba mucho las transiciones y los contragolpes y ser un equipo corto. Hoy ya alternamos ese equipo corto, las transiciones y los contraataques con posesiones, con tomar la iniciativa del partido, con buscar variantes a través del balón. Y bueno, el equipo yo creo que va creciendo, ¿no? Como todo, siempre hay cosas por seguir corrigiendo o intentar mejorar, mejor dicho, intentar seguir mejorando. Y eso es lo que buscamos continuamente, ¿no? Pero sí que a uno lo pone contento de que el equipo va creciendo, yo creo que es notorio. Y bueno, y ese es el camino que queremos recorrer, ¿no? De que el permanente crecimiento, más allá de que sabemos que hay buenos rivales, que algunos partidos no nos pueden salir bien, que algunos partidos
podemos estar pasándola mal, como pasó hoy los últimos 15 minutos, pero bueno, el equipo también se prende, se ajusta, sabe interpretar esos momentos y también tiene una gran personalidad para salir de esos momentos difíciles, ¿no? Gustavo, buenas tardes. Recién decías de ajustar, y mi pregunta va hacia si te parece que si en los últimos pases hubiesen estado un poco más finos, si te parecía bien que el resultado hubiese sido un poco más holgado. Yo creo que sí, que tuvimos muchas opciones de gol, algunas claras, otras sacó, bueno, fuera del área el tiro de Gastón, el arquero, que estuvo muy bien. Después, como tú decís, el último pase, el último centro, se nos iban por medio metro. Estábamos en las tomas de decisiones, ahí nos faltó un pelín de ajuste. Pero bueno, son tomas de decisiones, no son fáciles, son en metros finales, tres cuartos de cancha hacia adelante, con pocos espacios, son rápidas. Bueno, hay que seguir insistiendo. Lo más importante es que la estamos teniendo, ¿verdad? La estamos teniendo, estamos moviendo el balón. Estamos eligiendo bastante bien cuándo tenemos que acelerar. Bueno, eso es parte también de la experiencia como equipo y del crecimiento. Gustavo, tiene un juego intenso, Unión. ¿Se siente el desgaste por ahí en doble competencia o en triple competencia? ¿Analizás qué vas a priorizar si tener local Copa Sudamericana? No, vamos partido a partido. Vamos partido a partido. Para nosotros todos los torneos son importantes. No nos queremos descolgar de ninguno mientras que nosotros tengamos posibilidades en los torneos que juguemos. La idea es, ya te vuelvo a repetir, partido a partido, y tenemos un plantel que está atento por cualquier cosa. Gustavo, buenas tardes. A las sensaciones buenas que te dejó el partido con Junior, ¿la agregás que en la etapa del campeonato en el que está la Copa un error te puede dejar con muy pocas chances de clasificación? ¿Era un partido bisagra también en ese aspecto, de seguir conectado con esa idea? No, bueno, yo no lo veo así. Para nosotros son todos partidos importantes. Los rivales, si le queremos poner partido bisagra, todos los rivales tienen, los que juegan la segunda fecha tendrían partidos bisagra. No lo tomamos por ahí. Nosotros queremos competir bien, vamos a ir a Bolivia a competir de verdad. No vamos, ya te lo puedo asegurar, que el equipo a Bolivia, juegue el que juegue, no vamos a ir de paseo. Queremos competir y competir de verdad. Ojalá que podamos traer el resultado, o lo vamos a intentar traer el resultado que queremos. Gustavo, buenas tardes. Leandro Biagini para Aire de Santa Fe. Preguntarte, ¿cómo ves al equipo físicamente y por los lesionados puntualmente Alves, Ramos y Cañete? El equipo físicamente lo veo bien, normal, cansancio, tres partidos seguidos, ahora tenemos un viaje, jugar, volvemos, jugamos con Racing, venimos, San Lorenzo, Gimnasia, vamos a la Copa a Fluminense. Queríamos esto, yo veo el equipo, lo más importante de todo, que veo el equipo bien, veo el equipo con ganas, veo el equipo concentrado, ilusionado, y bueno, ya el destino, ya veremos dónde nos pone. Los lesionados, bueno, Alves viene mejorando, pero no te sabría decir para cuándo podría estar. Leo, fue más pequeño lo de él, esperemos que se recupere pronto, 3-4 días, una semana. Vamos a ir valorándolo día a día, pero en principio tendría que estar bastante rápido. Y Cañete viene muy bien, está entrenando, se está empezando a soltar, obviamente que está en el tramo final y hay que tener cuidado. Hablamos mucho con él, pero él hizo un gran trabajo en la preparación, está en su tramo final, que está ajustando, y bueno, ya yo, fecha no tenemos, pero está en el tramo final y queremos que cuando él realmente se sienta bien, pueda estar a la orden. Gustavo, Rodrigo Rossetti para la Radio de Uno. Te quería preguntar, porque obviamente hoy lo vimos a Sebastián Moyano en el banco, ¿cómo va a ser esta competencia Moyano-Mele, teniendo en cuenta que él salió justamente por una lesión? Y bueno, ¿y qué se le dice, porque vos fuiste arquero, cuando le tocó, me parece, perder el puesto hoy justamente a manos de Mele? Lo más importante de todo es que tenemos el arco cubierto y lo tenemos bien cubierto, con grandes arqueros. Bueno, ya después ya veremos, tenemos mucha competencia, ya veremos los equipos que vamos presentando.
y los futbolistas que van jugando. Pero lo más importante es que estamos tranquilos porque tenemos grandes arqueros.